¿esto qué es? Averiguando la vida ajena sin permiso de nadie, ¿no? Tú estás así como, como los pasos. Muchachita bonita y curiosa. Ven acá, ¿cómo te llamas tú? Muy bonita. Conocí a Mamá Blanca mucho tiempo antes de su muerte, cuando ella no tenía aún 70 años, ni yo 12. Mamá Blanca me confió cierto manuscrito que se hallaba dentro de su armario, y en el cual durante su vida y sus ratos perdidos solía trabajar clandestinamente. Este es el retrato de mi memoria, me dijo. Lo dejo entre tus manos. Pues la vieja aquí estaba tomando el chocolate. Riqui, riqui, riquita, los maderos de San Juan comen queso, comen pan. Riqui, 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 riquita, los maderos de San Juan comen queso, comen pan. ¡Que se vayan a jugar a otro lado! Caminando, ¿tú por qué riendo conmigo, ah? Caminando. Rosalinda, tú, you're always. Ya ensuciando vestido, cerca, por sentarse en piso. Viene, viene, Violet, viene. Quédate tranquila que se te va a doler más. Tú sabes que el deber de toda niña y de toda mujer debe ser de ser hermosa. Entonces vamos a procurar que tú seas la niña más hermosa de todas. Ay, no seas exagerada, Blancanieves. Ay, es que me duele mucho. ¿Cómo te va a doler, nene? Ya está listo, ¿ves? Ay, Blancanieves. Ay, ay. Ay, ¿de dónde has sacado tú este pelo tan liso, mija? Ay, ay. Mi amor, no te está doliendo. Es más, te voy a contar una historia para que te olvides. Bueno, cuéntame una historia, pero no me hagas los crespos. Ay, mi amorcito. Ay. En un momentico lo hacemos rapidito para que no te duela. Ay, no, eso tarda mucho. No, mi amor, porque tienes mucho pelo, pues. Mira, tenía que quedarte muy bello. ¡Ah! ¡Ay, amor! Y no más que nosotros queremos esperar. Imagínate que nos estemos haciendo los momentos de nosotros. Ay. Ya, uno, listo. Otro, listo. Ya, tranquilo. Listo. Dame las vueltas estrellas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ya! ¡Qué bonito! Por acá, Blancanieves.
María Moñito, María Moñito. María Moñito. María Moñito. Pelo liso. Pelo liso. Pelo liso. Al verme llorar a mí, contagiada de conmiseración, la dulce Aurora se puso a llorar en silencio. Viendo que Aurora lloraba, Estrella y Rosalinda, por espíritu de imitación y por amor a Aurora, rompieron a llorar las dos juntas a grito herido. ¿Se puede saber por qué lloras tú, Blancanieves, necia? Ante aquella epidemia de llanto tan trágica, todas las sirvientas se pusieron a reír. Ya terminó la hora del castigo. Ya puede bajar mi brecha. Señora, señora, llegó el Pacho. Primo Juancho llevaba con reserva su pobreza noble y cepillada. Además de andar muy cepillado, Primo Juancho andaba siempre muy vestido de negro. Se ataba al cuello con enrollada y sabia complicación una ancha corbata de seda oscura y usaba sin cesar una especie de solemne levitón con dos faldones atrás. Era como si a cada instante estuviera a punto de asistir a un entierro o a una sesión del Congreso. Ahora podemos tomar el té. Qué bien obsequio nos ha traído de Londres, Primo Juancho. Cuéntanos más de ese viaje. ¿Cómo estuvo? Londres, brumoso, frío, pero encantador. Uy, sabía tierra. ¡Blancanieves! El té es una bebida inglesa. O una de dos, Juan Manuel. O esos liberales se cambian de nombre, nombre que no merecen ni respetan. O yo me retiro del partido después de cantarle las cuatro verdades que pienso de ellos. Lo que yo no comprendo, Primo Juancho, es cómo andas tú con esa levita de paño negro todo el día. Te va a dar una pulmonía igual a la que te dio en París, pero de calor. ¡Qué provinciano, Juan Manuel! ¡Qué provinciano! Llorando, niña. ¡Vamos, familia! ¡One, two, three! ¡One, two, three!
Chocho fue uno de los amigos tutelares de nuestra infancia. Era Vicente quien ayudaba a limpiar la caballeriza, curaba los caballos y las vacas enfermas. Papá, ya me veo. Era Vicente quien, enviado por mamá, se subía a los árboles del huerto y cogía las frutas en sazón. Era Vicente quien salía con el burro montaña arriba o callejón abajo a buscar leña, hojas de plátano para las hallacas, hojas de maíz para las hallaquitas, bejuco de cadena para mi pelo. Era Vicente quien gobernaba las aguas al igual que Neptuno. Apaleando la acequia, desataba un espléndido tumulto de agua que regaba los tablones de caña. Blancanieves con esa carita de sueño, ¿eh? Para estas flores, yo agarré esta flor bien bonita. ¡No ponga mano en mesa! No, si yo no voy a agarrar la flor, no es nada más, no. Evelyn, que entendía las cosas de otro modo, había declarado que Vicente era un ser inmundo, digno del mayor asco, que siendo él ya de por sí un piojo, debía tener la cabeza cundida de ellos y que por consiguiente no debíamos acercarnos a su persona en ninguna forma y bajo ningún pretexto. Solo que Evelyn, en su intransigencia inglesa y puritana, era incapaz de apreciar el refinamiento de aquella cortesía rústica. Todavía, sí, señorita Aurora, no se preocupe que sí, le traje sus mangos que me encargó. Aquí están los mangos que me encargó, mi amor. Yo, ¿eh? Dame mango, amiga. ¿Tú también quieres mango? Pues mira, para ti también hay mango. A ver, aquí está el mango. Mango para ti también. ¿Y usted, señorita Blancanieve? Le conseguí su conejito blanco, con jaula y todo. Mañana se lo van a traer. Ya usted va a ver. Pero Violeta, no me le estés pegando a Canelo. Mira que él no te ha hecho nada. ¡Quiet! ¡Silencio! Por estar atolondrada, si no teniendo cuidado, estaba así de sucia. ¿Me oye esto? Mira esta niña despeinada. Y tú, parece Vicente Cochocho. Eso es el que parece. Vamos. Caminando, tenés que arreglar un poco. ¡Mami, qué flores! ¡Evelyn! Bájale una flor a Aurora, por favor. ¡Mami! ¿Podemos llevar la sombrilla? Mami, sí. ¡José! ¡José, por favor, tráigame la sombrilla! Tome, señora. Y tú, toma, aquí está. ¡Ay, gracias! ¡Qué bonita, mi bebé! ¡Ay, qué mami, bien! ¿Podemos llevar guayabas? ¿Y guayabas? No, lo buscamos allá mejor. De pronto encontramos en el camino. ¿Qué estás haciendo tú? ¡Ay, bonito! ¡Hola, hola, Vicente! ¿Cómo están mis niñas? ¡Hola, Vicente! ¡Hola! ¿Vas a ir para el río? ¿Cómo no? Ahorita más tarde yo voy para el río, ¿eh? ¿Y nos vas a llevar guayabas, Vicente? Sí, yo les voy a bajar unas guayabas y mangos también. ¡Ay, sí, Vicente! Consigue toda la fruta que puedas. ¿Cómo no? A su mandar, doña, de verdad, yo se las llevo. Hacerse tarde, señora. Bueno, que se diviertan, bueno, pues. Adiós, Vicente. Adiós, Violetica. Adiós, Vicente. Adiós, Gabriela. Nos vemos. Adiós, pues. Ay, ay, ay.
conocía el amor hondo y manso, aquel que a espaldas de la estéril vanidad cierra los ojos a la belleza del cuerpo y va a prender sus raíces en los encantos del alma. Por sus atractivos morales, Vicente era amado, y amado mucho más de lo común, puesto que lo querían a un mismo tiempo, sin celos, discusiones ni rivalidades, Aquilina y Eleuteria, que ni eran muy lindas ni eran muy elegantes. Vamos. Buen día. No es posible, Vicente, por el amor de Dios, la vida que tú llevas. No tienes noción ninguna de moral. Eres como los animales, Vicente, que no saben que existe Dios y no conocen sus mandamientos. Eso no puede seguir así. O te casas con una de las dos, o te quedas solo como un buen cristiano bautizado. Violeta, dame cuchillo. No. Violeta, dame cuchillo. Que no. Violeta, dame cuchillo. ¡Uy! ¡Carajo! ¡Sas! Un calificativo inesperado. ¿De dónde salía tal palabra? Misterio. Era una de las especialidades de Violeta, saber cosas que nadie supiera. Aprendiendo con señor don Vicente Cochocho, según... No es verdad. Aprendiendo el trapiche, Violeta. ¡Que no es verdad! Nunca más trapiche. Never. Never. Para nuestras almas de campesinas, el trapiche era el club, el teatro y la ciudad. Ningún placer equivalía a la hora pasada entre el baño y el trapiche. Nos parecía la gloria. Y Violeta, con el poder de una sola palabra, lo había derrumbado. No hay agua, no hay agua, no hay agua. Yo he visto vaca famosa, pero como tú ninguna, no hay agua. Pero como tú ninguna, porque tú tienes más leche que agua tiene una laguna, no hay agua. ¡Daniela, leche! ¡Sí, Daniela! ¡Sí, Daniela, leche! ¡Sí, leche! ¡Leche! ¡Leche! ¡Daniela, no un poquito de leche! ¡Daniela, no un poquito de leche! ¡Sí, Daniela, pero cómo no, no entendés. Ponga el pote. Ponga el pote. ¡Qué broma, Cochocho! Así lo quiso Dios, Daniel. No llores más, no hay agua. Silencia tanta amargura que toda leche da que. Toda pena se cura, no veía agua, no veía agua, no veía agua. Daniel, nunca. Yo sé que está llorando, déjela que llore ella. Que llore bastante, que se desahogue. Que pase su día de duelo, que yo mañana la consuelo. Usted verá, no se angustie. Cochocho, los muertos se olvidan. Así es. Si el prestigio de Vicente se hallaba en Piedra Azul bajo cero, en otros lugares era nombre que se pronunciaba con respeto y temor. Y esto por dos circunstancias. Primero, el estallido de una revolución. Y segundo, un general revolucionario solicitaba sus servicios. ¿Y lo de agua cómo está? Ah, bueno, ahí está, mírela. Como si no hubiera pasado. ¿Y tú, Vicente? ¿Qué se dice por esos mundos? Parece que mañana al mediodía pasa la revolución por el cerro. ¡Ay, caramba! Yo le di mi palabra al general y la palabra de Vicente Aguilar
ni se compra ni se vende. ¿Y tú qué ganas con eso? ¿Qué provecho? ¿Qué dinero? ¿Qué porvenir? Ninguno. Siempre a su orden, don Juan Manuel. Que Dios te las guarde a todas, mi niñita. Que la Virgen y el Santo Niño me las conserven siempre. Amén. Y se fue. Hasta más ver no se cumplió. Ya no volvimos a verlo más. Papá no era dueño exclusivo en Piedra Azul. Un día fue menester hacer particiones. Cuando le presentaron el dilema, dividir la hacienda o venderla, decidió venderla. Que echamos menos ver al llegar a Caracas fue la ausencia de tierra y de agua. Por todos lados cemento, tablas o ladrillos. Los gastos de la casa se veían reducidos. En lugar de aquella larga cohorte o servidumbre, ahora apenas teníamos una sola sirvienta. Evelyn se había ido a Trinidad. Ya nadie nos regañaba. Niñitas, no corran, no me mortifiquen. Niñitas, no brinquen, eso se ve muy feo en la calle. Violeta, ¿me estás escuchando? Por Dios, ¿cuándo van a comprender, por la Virgen Santísima, que aquí no estamos en Piedra Azul? No me mortifiquen así. Civilícense, civilícense. Aurora murió recién llegada a Caracas. Prefiero pasar en silencio los detalles de tan triste acontecimiento. Solo diré que en el proceso de su dolor profundo y prolongado, mamá sintió esa herida mientras duró su vida. Y la bestia se casó con la bella y fueron muy felices. ¡Bien! Ay, mami, ¿cuándo vamos a ir a Piedra Azul? Aunque sea un ratico, ¿sí? Mami, llévalo. Mamá no quería volver a su antigua hacienda porque sabía, por advertencia del corazón, que es peligroso enfrentarse a las cosas sobre las cuales desde lejos ponemos a reposar nuestros recuerdos. Duérmete, mi niña, que tengo que hacer.
lavar los pañales y hacer de comer. Duérmete, mi niña, que tengo que hacer, lavar los pañales y hacer de comer. Ay, mami, no sé en realidad por qué vinimos. Por tercas, niñitas. Por tercas. Acuérdense, yo se los dije.